Hay un creador, aparte de Astra A, hay un creador que me habéis recomendado también muchos. Que por lo que tengo entendido, por lo que me habéis dicho y lo poco que he podido llegar a ver, a que se dedica más a hacer efectos que no layouts, creo. Entonces, vamos a ver los niveles de este buen hombre, del señor que me hace mucha gracia su nick, la verdad. Johanoja. Me hace mucha gracia su nick, en plan, es realmente espectacular. Quiero ver qué tal. Quiero ver qué tal. Ya, o sea, es que le acabo de dar play, no me ha dado tiempo a darle pausa y la cosa que he visto ya me ha producido, o sea, no sé, 4000 cortocircuitos mentales. Quiero decir, ¿esto es parte del nivel? ¿Esto es parte del nivel? Me parece espectacular. No, esto no es... Esto es un edit, ¿no? Esto es un edit. Esto es un edit. Este es el típico meme. Este es el típico meme. Este es el típico meme que sale, que salgo yo siendo un cuerpo fideo y poniendo la típica frase de no vas a llegar nada en la vida y luego salgo yo siendo youtuber de éxito, ¿sabes? Con esta música. Y salgo yo. ¿Sabes? Es literalmente eso. ¿Cómo haces eso? Mira, esto te lo compro. Esto te lo compro que sea nivel. ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Y el puto glow? O sea, ¡qué guapo el puto glow! O sea, Roptop haciendo distintos glows y rastras para el cubito. En plan, ¡buah! Consigue 50 demons y desbloquea este rastro que, mira, es fueguito. Y luego viene este en un nivel y te pone esta puta barbaridad de glow. Es joder, espectacular. ¿Esto también se puede? ¿Puedes distorsionar la imagen hasta ese punto? Esto ha roto mis límites de lo que se podía hacer con el editor de la 2.2, ¿eh? O sea, sabía el tema de los zooms, efectos de cámara y tal, pero no sabía que se podía llegar a este punto. Buah, este final más... No me esperaba tal barbaridad, ¿eh? Y puto... No, esto lo ha medido. No, ha jugado un nivel... No, los cojones. Ha jugado un nivel en negro y ha hecho un corte. Que yo sé edición de vídeo. Aquí lo ha cortado. ¿Por qué crees que pone esta pantalla? Lo ha cortado. Le ha cortado. Sí, ¿ves? Si el de esto aparece al revés. Lo ha cortado. No me puedo creer que esto sea realmente en un maldito editor de GB. No sabía que llegaba hasta ese punto. Tendré que probarlo, ¿eh? No, de verdad, esto quiero probarlo. O sea, no hay ningún... Mira que hay layouts buenos, ¿eh? De la 2.2. Pero estas cosas, esto... Sí que me dan ganas de probarlo solo para de verdad creerme que es dentro del juego. Porque de verdad me parece una fumada muy fuerte. Es una locura.